El programa que se realiza esta noche en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Departamento, pues es la continuación de una campaña que se inició en el municipio de Pitalito el lunes, que está haciendo el recorrido por los diferentes municipios del departamento y que se denomina Tutaina Tuturuila. Con este bonito nombre se recorrerá todos los municipios del departamento del Huila, pero siempre contando con algo muy especial y que desde el gobierno departamental se ha venido repicando. Es contar con todos los protocolos de bioseguridad en todos los municipios que se visitan, con la participación, con el apoyo de entidades importantes, contando con el apoyo del Ejército, de la Policía, de Comotor, de Aguas del Huila e Infihuila. A los señores secretarios de despacho, nuestro saludo muy especial, al igual que toda su familia que han venido a acompañarnos en esta noche de Tutaina Tuturuila. Le damos la bienvenida a la Banda Sinfónica de Vientos del Departamento, bajo la dirección del maestro Wilder de Jesús Román González.
Feliz Navidad a todos. Es el villancico oficial de esta Navidad. Navidad Tutaina Tuturuila. También les queremos decir a ustedes que desde el próximo 16 de diciembre tendremos en redes sociales la novena de aguinaldos. Próximo 16, ustedes no se pueden perder porque será una programación que estará haciendo el recorrido por los diferentes municipios del departamento del Huila. De modo que con toda la alegría característica de los huilenses en la realización y en la celebración de esta Navidad en familia, pero siempre teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. A continuación, las palabras del señor gobernador del departamento, ingeniero Luis Enrique Duzán López. Hola. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué pasó? Quedamos todos así con estos niños y esta sinfónica que siempre nos descresta. Felicitaciones a la sinfónica, felicitaciones a los niños, Guillermo, y a todos los que hicieron parte de este hermosísimo villancico. Es el mensaje que queremos darle a todos los huilenses y especialmente a los niños. Un saludo especial al gerente de la electrificadora del Huila, ingeniero Luna, a todo su equipo, a través suyo, al equipo de gobierno que hoy nos acompaña aquí. Este es un acto, pues, que tenemos que cumplir todos los protocolos, no es un acto masivo, es un acto sobrio, pero no queríamos dejar pasar esta ocasión tan especial para iniciar también nuestro acompañamiento a esta Navidad en el departamento del Huila. Hay una iluminación que le agradecemos a la electrificadora del Huila. Vamos a tener, bueno, ya iniciamos las caravanas por los municipios del departamento, estuvimos viendo las imágenes de la caravana en Pitalito el lunes, espectacular. De verdad que se emociona uno muchísimo de ver también a la gente saliendo, observando, participando, sin hacer aglomeraciones, por supuesto. Esa iluminación, esa música de los villancicos, es lo que va despertando el espíritu navideño. En esta época que es tan importante para la reflexión, para la reconciliación, para el amor. Igualmente, vamos a hacer las novenas que se están grabando en diferentes municipios y que van a, pues a partir del 16, por supuesto, a hacerse públicas, que va a ser también muy importante la participación en esos municipios. Y también un concurso de pesebres. El fin de semana que estuvimos en San Agustín, en los 25 años de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de San Agustín e Isnos de la Cultura Agustiniana, comentábamos con el padre de San Agustín, que además es una persona que se ha vuelto famosa, que él logró que toda la comunidad se concentrara en hacer el pesebre más grande del mundo, todo el municipio en su momento, y luego han seguido generando esa dinámica, un gran liderazgo. Pero la reflexión que hacíamos es que la Navidad no se nos puede olvidar qué es lo que significa. Es el nacimiento del niño Jesús. Para las diferentes creencias religiosas es un hecho que históricamente ha estado durante muchos años representada. Luego vinieron otras costumbres, y el Papá Noel y esas otras cosas que son otro tipo de costumbres. Bienvenidas también, generan alegría, pero lo que no podemos es olvidar que es el nacimiento del niño Jesús, lo que estamos celebrando. Y que eso nos debe invitar a una reflexión profunda como seres humanos, como familia, como sociedad, a siempre buscar hacer el bien, a actuar de manera correcta, también a ser felices en familia. En esta oportunidad queremos también invitar a que la celebremos en paz, por supuesto, con la familia, con los amigos, pero cuidándonos, con todos los temas de bioseguridad. Yo tengo mucha preocupación porque es una época tan importante para todos, tan bonita,
que nos invita al abrazo, al cariño, a la cercanía, pero tenemos que ser cuidadosos y evitar correr riesgos. Pero lo otro que también es muy importante es el tema de la pólvora. Por favor, evitémosla. De pronto, unos juegos pirotécnicos que no son manipulados por nosotros, que es lo que creo que hoy vamos a hacer, pero en familia hay que evitarla al máximo. Muchos niños y adultos, pero sobre todo niños quemados. Vamos a tratar de evitarlo. Ojalá no hubiera ni un niño quemado en el departamento de Luila en esta temporada. Es una práctica que cada vez debemos ir erradicando, porque pues nos genera muchos problemas y muchos dolores. Entonces la invitación también a los padres a que actuemos con responsabilidad en esta Navidad. Es una Navidad bien diferente a todas. Nadie se imaginó esta situación de la pandemia y nos ha cambiado la vida. Y vamos a tener que vivir una Navidad con todas estas limitaciones. Por favor, cuidémonos. Evitemos esas aglomeraciones, evitemos ese contacto al máximo. Cuidémonos porque está de por